Los íconos de la cinematografía nacional y mundial, Mario Moreno, mejor conocido como Cantinflas, nos muestra en Si yo fuera diputado la importancia del derecho para limitar los abusos del poder y el autoritarismo, al reconocer en la práctica de la abogacía la posibilidad de defender y promover el respeto a los derechos humanos, de disentir e incluso transformar las condiciones de participación de las personas en asuntos públicos que afectan a una comunidad de manera directa. La película transcurre en una típica escena de peluquería de barrio, donde un abogado logra transmitir al barbero Cantinflas la importancia de las leyes y el derecho para limitar las ambiciones de Próculo, quien desea ser diputado para proteger sus intereses personales. Cantinflas asume que la democracia debe triunfar al igual que la justicia. Ser diputado o diputada es una responsabilidad social. Conocer las leyes y sobre derecho son la enseñanza principal para dejar una lección de democracia y participación social. Temas en los que profundizará nuestra invitada, la fiscal electoral, Saraí de León Cardona. Bienvenidas, bienvenidos a una emisión más de Cultura del Derecho. Muchas y muchos de nosotros hemos crecido con el cine. Y sin lugar a dudas, un personaje que ha marcado la historia de este país, que nos ha llevado a las risas, pero también a la reflexión, es Mario Moreno Cantinflas. Y en esta película, precisamente de Si yo fuera diputado, nos va llevando sobre toda una serie de personajes, pero también la reflexión que se lleva en temas electorales. Y para ello nos acompaña para platicar de este tema Almas Elena Saraí de León Cardona. Saraí, un placer tenerte el día de hoy aquí en Cultura del Derecho. Gracias, Diego. Muy contenta de estar en tu programa. Gracias por la invitación. Me encanta tenerte aquí y platicar de este cine tradicional, de este cine clásico en el que todos hemos crecido y que efectivamente Mario Moreno Cantinflas nos llevó en esta película Si yo fuera diputado. ¿Por qué elegiste esta serie cinematográfica? Pues como bien dices, Cantinflas es una figura emblemática del cine mexicano y a lo largo de su trayectoria cinematográfica abordó distintos oficios y entre ellos encontramos esta película. En todas o en muchas de sus películas hace menciones alusivas a la situación política del país, pero esta en particular, que además es de sus primeras películas, aborda una temática que ahora nos tiene ocupados, que es esta garantía de la legalidad del desarrollo del proceso de votación en sí mismo, es decir, cómo transcurren las elecciones en un proceso pues de paz y cómo se organizan los ciudadanos para garantizar que ocurran en paz, ¿no? Básicamente por eso elegí esta película, pero sin duda pues hay muchas otras que abordan temáticas electorales. Temáticas, esta relación, me gustaría retomarlo, esta relación que existe entre el derecho, el cine y el tema electoral, ¿cómo lo encuentras tú? Pues fascinante, porque además en otros de tus programas y a lo largo de las participaciones de muchos de los invitados, como el doctor José Ramón Narváez, por ejemplo, que se ha ocupado de vincular esta relación entre el cine, la argumentación y una expresión de esta arte como un mecanismo conductor de lo que es el derecho y cómo nos envuelve como sociedad. Entonces, en ese sentido, el cine político o el cine de la política también ha reflejado a través de distintas películas, series, que hoy están también muy de moda, cómo transcurren eventos políticos, pero particularmente hay un cine dedicado a qué ocurre antes del ejercicio del poder, es decir, campañas electorales, mecanismos de votación, que nos muestran un poquito de la realidad que se vive en esas etapas de un proceso electoral. Me gustaría platicar esta dicotomía que existe entre la película y los procesos electorales. En la película vemos que él es peluquero, trabaja en una peluquería y que además todo lo conocen y tiene esta labor que también ejerce el derecho, incluso está aprendiendo el ejercicio del derecho, y cómo lo designan para ser candidato. Una película de los años 50 y que fue mucho antes incluso de la reforma de los 70, ¿no? De todos los cambios, claro, de la pluralidad de los partidos políticos. Pero es muy interesante ver cómo es este proceso de designación de un momento dado de candidato. Buscar a alguien que sea conocido dentro de la comunidad, más que alguien de un partido político, y lo estamos viendo en la actualidad, se empiezan a buscar actores sociales,
o alguien que se encuentra relacionado con la sociedad. Me gustaría iniciar con esta parte, la designación de los candidatos, ¿no? No, desde luego. Como bien dices, hay que situarnos en la época en la que transcurren los hechos, ¿no? Si bien es cierto, no existía la pluralidad política que encontramos uh-huh. ahora, sí, al menos podemos distinguir en la película, al menos, la línea de un partido hegemónico por la época y de alguien que se atreve a retar a un candidato aparentemente oficial. Entonces, como bien mencionabas, en esta sección de inicios de la película, Cantinflas tiene el oficio de ser barbero, uh-huh. conocido en su barrio, y que intercambia a cambio de ese servicio que él ofrece con un añejo abogado esta enseñanza de la práctica del derecho a cambio de cortes de cabello. Él acepta porque pues le hace un guiño ahí romántico a la sobrina de ese abogado, y a partir de ahí, y la honestidad que caracteriza a todos los personajes de Cantinflas en ese sentido, un poco hasta nobles, ingenuos, empieza él a fomentar en este barbero la posibilidad de que a través de esa característica personal que es la nobleza y ese ánimo por ayudar a los demás, pudiera a través del derecho detener algunas injusticias que se están suscitando en el barrio. Justamente por eso, aquí vemos un cacicazgo más urbano, digámoslo así, y a través de este intercambio, pues él comienza a tener un posicionamiento de defensa de, digamos, de los vecinos que arrendan alguna vivienda, en fin. Y empieza como a correrse la voz de que él podría ser una voz popular de defensa de, al menos en estas escenas, de inquilinos que son pues presionados por este cacique o por este líder a través de sus pistoleros y esa imagen estereotipada que tenemos de un político rodeado de guaruras protectores que le permiten imponer su poder, pues, ¿no? O un cierto liderazgo a través de la violencia. Claro. Generalmente escuchamos que nos gustaría que todos los representantes populares tuvieran alguna carrera, una formación universitaria, cuando la realidad son representantes del pueblo. Más bien, eso es lo que tienen que ser. Si todos tuviéramos esta formación universitaria, pues sería legítimo que todos tuvieran los representantes esta formación, pero van representando al pueblo en un momento determinado. Pero ¿qué tan importante sería? Digo, y me voy al contexto actual. Pues de pronto ver actores, a ver futbolistas, a ver luchadores que se empiezan a meter a la política y que pueden ser criticados por un lado y por otro lado podrían ser por su formación quizá, pero siguen siendo una representación del pueblo. Se juega con una difícil situación frente a este contexto, ¿no? Desde luego, como bien lo dices, de manera personal yo no lo veo mal. Uh-huh. Es decir, la Constitución tiene la bondad de prever que cualquier ciudadano mexicano que sepa leer y escribir tiene la posibilidad de postularse a un cargo de elección popular. No hay un mayor requisito de formación académica que te permita eso. Y yo creo que eso es noble, porque ese es el ánimo del constituyente del 17, ¿no? Llevar a un texto normativo esas demandas populares, entre ellas tener auténticos representantes de la población. Sin embargo, las condiciones actuales sí exigen que tengas cierta formación académica, aunque te rodees también de asesores, especialistas en alguna materia que puedan apoyarte en tu labor parlamentaria o cuando son cargos unipersonales como presidentes municipales, gobernadores, tengan un pool de asesores, digámoslo así, ¿no? Pero creo que no es malo, lo que pasa es que se ha llevado a un entorno un tanto peyorativo y en demérito de que no tienes una formación política o académica de manera natural. Sin embargo, hemos conocido a lo largo de los últimos años ejemplos muy, muy exitosos de candidaturas independientes que han salido aparentemente de la nada y que han formado un liderazgo que los ha llevado a obtener ciertos espacios de representación popular. Y yo creo que tampoco es malo, porque la pluralidad democrática y la conformación de un parlamento, o en este caso de nuestra Cámara de Diputados y Cámara de Senadores, lo que reflejan es eso, una sociedad plural que no es, pues valga la tautología, no es uniforme, entonces hay multiplicidad de voces. Y estos luchadores, estos actores, estos futbolistas, pues podemos tener la esperanza de que lo que van a llevar como demandas legislativas, pues son
esas que en sus gremios han detectado como una necesidad. Y el ejemplo más claro es, por ejemplo, la Asociación de Actores, uh-huh, que es muy característica que sus líderes sindicales lleguen a ocupar diputaciones y que promuevan alguna modificación legal a ordenamientos que les construyen a ellos directamente, ¿no? Claro, incluso también pensando en alguna comunidad, pues quizá quien vive en esa comunidad, en ese pueblo o en ese barrio, conoce más la problemática de aquel que incluso que habrá nacido ahí, se habrá ido a estudiar o a vivir a otro lado y quiera regresar, y el contexto habrá cambiado. Creo que por eso también es importante reconocer estas figuras. Estás en Cultura al Derecho, vamos a un corte y regresamos a ver las infracciones que están dentro, claro, de esta película, que es maravillosa. No se vayan. Estamos de regreso en Cultura al Derecho. Los invitamos a que nos sigan en las redes sociales, Facebook e Instagram como Cultura al Derecho, y en Twitter estamos como Cultura al Derecho, para seguir esta conversación. Y bueno, estamos platicando de esta película tan reflexiva, pero también que nos lleva de la risa a un tema también de lo que sucede en nuestro entorno, y es precisamente esta película de Si yo fuera diputado, de Mario Moreno Cantinflas, y me acompaña el día de hoy Almalena Saraí de León Cardona. Ya planteamos un poco estos actores, de cómo llega Cantinflas de ser este barbero, peluquero y de pronto conocido en su barrio, en su comunidad, y que lo invitan a ser candidato. Vemos algunos casos de infracciones, ¿no? De estos delitos electorales. Primero, ¿qué es un delito electoral? Y luego, para te dar la idea de cuando ya sacamos esto de los delitos electorales, ¿cómo se van suscitando a lo largo de la película? Qué bueno que tocas esa diferenciación, porque ha sido un problema constante ahora que vivimos como Fiscalía Electoral en la ciudad. Esta película justamente por eso la seleccioné, porque la parte final tiene que ver con esos actos proselitistas que lleva a cabo Cantinflas en este anhelo de alcanzar esa diputación. Y justamente el mecanismo con el que él se acerca al electorado, que además de que ya lo conocía, es el eslogan de ser un candidato como tú, que conoce tus problemas, es decir, cercano a la ciudadanía. Y esa cercanía lo vuelve una especie de héroe que hace temblar un poco el sistema establecido, es decir, un candidato previamente seleccionado, que todo mundo parecería ya dar por hecho que va a ser el diputado que represente ese distrito, y que pues no hay alguien que sea capaz de enfrentarlo y hacer temblar esa seguridad de que obtendrá la diputación. Y en ese sentido, un poco cuando se ve amenazado el candidato que aparentemente es oficial, comienzan a cometer una serie de actos para demeritar la campaña de Cantinflas, como hacer pintas en lugares prohibidos, colocar carteles o pendones en lugares que la ley prohíbe, un poco para que incurra en esas infracciones. Hoy son infracciones, pero en la película Cantinflas es privado de su libertad por eso. O sea, llega a la estación de policía, lo privan de su libertad y, bueno, paga una multa y sale libre para continuar con los actos proselitistas. Pero esas escenas reflejan un poco esta disyuntiva en la que estamos al momento de desarrollarse las campañas. El Código de Instituciones y Procedimientos Electorales de la Ciudad de México prevé ciertas conductas sobre las que es posible cometer una infracción. Es decir, el ordenamiento ya prevé cómo deben desarrollarse las campañas y bajo qué criterios para considerarse legales, ¿no? Como la colocación de propaganda. En ese sentido, pues, por ejemplo, hubo una evolución de la forma de colocar campaña o pósters alusivos a candidatos en espacios del equipamiento urbano. Es decir, hoy ya no puedes colocarlos con engrudo porque podrían dañar los árboles, podrían afectar la pintura de edificios públicos, etcétera. Hoy la colocación tiene que ser con cintas adhesivas que no dañen ese equipamiento o que incluso no obstaculicen la visibilidad, entre otras muchas otras, pero solo para dar esa ejemplificación. Y en cambio, y bueno, para precisar eso, estas infracciones, es decir, estas violaciones a las conductas que están previstas en el cómo deben desarrollarse las campañas, se encuentran previstas en ordenamientos
de carácter administrativo. En ese sentido, los delitos pues son aquellos que se prevén formalmente en códigos penales, es decir, la tradicional definición de que un delito es una conducta u omisión que sanciona las leyes penales. Sin embargo, por lo que hace a los delitos electorales, digamos que tienen una característica o una peculiaridad. No están previstos en códigos penales. Tienen una ley propia, que es la denominada Ley General en Materia de Delitos Electorales, que a partir de la reforma del 2014 tiene vigencia en todo el país y es nuestro código único en materia de delitos electorales. ¿En dónde pudiera haber acudido Cantinflas, ¿no?, en esta figura? ¿En dónde puede acudir un ciudadano frente a esta violencia que cuando sufre por parte de algún contrincante? ¿Cuál es el procedimiento que debe seguir en un momento determinado? En la película propiamente vemos dos características o dos conductas que podrían ser consideradas delitos electorales. Primero, la intención, aunque lo pongo entre paréntesis, porque la película lo que deja ver es esta, digamos, esta articulación de personas que tienen la intención de robarse la urna y de crear violencia dentro de la casilla. Entonces, pues eso es un delito en sí mismo, obstaculizar el desarrollo normal de las votaciones e incluso el desarrollo de la función electoral propiamente. Es decir, el cómo los funcionarios electorales, que además son ciudadanos como nosotros, llevan a cabo esta función de ser conductores de todo el procedimiento de votación propiamente dicho. Entonces, en esos casos, tienen varias vías. Por ejemplo, en la casilla propiamente hay representantes de los partidos políticos y de los candidatos independientes que pudieran presentar un escrito de incidentes para dejar constancia de algo que ocurrió ahí mismo. Y eso pues forma parte del paquete electoral y eventualmente será parte del expediente electoral. Y si no trasciende, pues queda ahí nada más en una observación que podrá servir para que las autoridades electorales puedan perfeccionar los mecanismos si es que afectaron la votación. Si trascienden, pues podrían afectar la validez de un voto o la validez de la votación recibida en esa casilla. Si no es así, por la vía penal, estos personajes que intentaron sustraer la urna propiamente, en la película no lo logran, entonces no se configura el delito, digámoslo así. Pero aquellas personas que llegan a una casilla con el ánimo de causar desorden o amenazar o violentar para obstaculizar el desarrollo normal de la votación, pues sí cometen un delito y lo primero que tendrían que hacer, al menos el día de la elección, porque en esa temporalidad estamos situados, a través de los funcionarios de casillas pueden llamar a policía ciudadana, a policía pública, pues, como un primer llamado, ¿no? ¿Cuál sería la responsabilidad del candidato? Es decir, ¿en qué momento puede decir el candidato, yo no sabía que mis seguidores o que los que son afines a mi partido político querían impedir la elección, y decir, se puede de alguna manera alejar de esa idea, o si hay una responsabilidad? Con esa pregunta me quedo, vamos a un corte y regresamos, porque también podría suceder en ese sentido. Vamos a un corte y regresamos, estás en Cultura al Derecho. Del alebrije. Y Ernesta, la neta. Neta, ¿tú qué harías si fueras diputado? Impulsaría leyes para que a las muñecas tradicionales como yo tuviéramos un lugar más importante, al igual que nuestras creadoras, en todo el país. Oye, eso no suena nada mal. Sería bellísimo ver toda una línea de muñecas como tú en los aparadores. Y que se les pagara de manera justa a las artesanas. ¿Y tú, alebrije? Si fueras diputado, ¿qué harías? La verdad, me gustaría ser más senador. Y cobrar así mucho dinero y comprarme cosas bien caras y andar en coche y tener teléfono gratis y comida gratis y así. ¡Alebrije! ¿Qué no aprendiste nada de la película que vimos? Pues sí, por eso quiero ser senador y no diputado. Pero si ambas funciones son para servir al público, pues ¿de dónde sacas que eso hacen los senadores? Pues es que leí un artículo de Forbes de ese senador. Ay, que alebrije, se compró un Ferrari. De veras que contigo no se puede. Por si eso. Si de lo que se trata es de servir a México. Que la senadora que regaló no los Homers y con el otro, de la nación, o sea, que seguía es las novias bien guapas. Ocho cuartos. No me regañes. La voz del alebrije. Y Ernesta, la neta.
Estamos de regreso en Cultura al Derecho platicando esta película Si yo fuera diputado, en la que aparece Mario Moreno Cantinflas, y me acompaña el día de hoy Almerena Saray de León Cardona. Y bueno, entramos en este contexto cuando de pronto uno puede decir: yo no sabía lo que estaban haciendo mis contrincantes, como hemos visto algunos videos en los cuales se puede desentender el candidato, ¿no? ¿Sucede esto? Esto sería la otra cara de la moneda también, ¿no? Sí sucede. En materia administrativa te podría decir que los partidos políticos e incluso los candidatos o aspirantes o precandidatos priva algo que conocemos como la obligación de cuidado, es decir, de poder ellos mandar un mensaje a sus simpatizantes o a militantes de partido, en el caso, para que conduzcan sus actividades dentro de los marcos legales. Desde luego, es un exhorto que hacen los partidos, incluso pueden ellos tener sanciones internas como militantes a través de sus órganos internos, pero respecto de conductas delictivas propiamente, o como estos ejemplos que veíamos donde en la película, donde el candidato espera fuera a que sus secuaces o sus enviados cometan estos delitos y él aparentemente no participa, pues en materia de delitos, pues ustedes saben que la imputación es directa, pues si ellos tendrían que haber actuado de manera directa, salvo que hagan el señalamiento de yo actué por órdenes de, o con el condicionamiento de, o amenazado por, ¿no? Entonces, es raro que eso suceda. Incluso no hay señalamientos directos para un partido político, y además con esta figura de pues que partido es una entidad de interés público, habría que explorar la posibilidad en materia penal de que los alcance la responsabilidad de las personas jurídicas, por ejemplo, ¿no? Que todavía no se ha explorado por este ámbito, pero que en materia administrativa sí ha sido muy conocido, y hay criterios emitidos por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en lo que se conoce como culpa invigilando, ¿no? Un poco traducido a la materia penal es este deber de cuidado que se debe observar en delitos culposos, por ejemplo, pero los delitos electorales pues son de oficio y por su característica propia son dolosos, es decir, quien los comete sabe lo que está haciendo y conoce el resultado que va a obtener al hacer estas conductas que están prohibidas. Eso no exime que los candidatos no sean susceptibles de cometer otras conductas que son previstas en la ley general como delitos electorales, ¿no? Como compra de voto, coacción, amenazas, en fin, otra serie de conductas que podrían hacerlos caer en estas prohibiciones. De pronto un ciudadano ahorita está viendo el programa y dice: yo he visto que ofrecen despensas, que hacen esto, que el día de elección están dando dinero. O sea, todas estas características que se conocen cuando hay un proceso electoral y que todos los partidos políticos muchas veces, no todos los candidatos ni demás, pero muchos de los partidos políticos se lleva a cabo. ¿Qué puede hacer un ciudadano frente a esta acción? ¿A quién debe acudir? ¿Cómo puede acudir? Pues denunciar. Definitivamente denunciar, porque películas como estas y muchas otras que ya más cercanas a la era moderna, digámoslo así, siguen reflejando este tipo de acontecimientos que, si el cine los retoma, es porque están ocurriendo en la realidad y porque no se han erradicado. Bien dijiste, estamos hablando de una película por ahí de los 30, 40. Entonces, hoy en la actualidad seguimos viendo series de películas que siguen reflejando estos comportamientos. Entonces, eso es una señal de que siguen sucediendo. Y no se han logrado erradicar, en parte por la cultura política que no hemos terminado de desarrollar, y un poco porque el ciudadano se siente a veces incapaz de incidir en ese tipo de comportamientos. Nosotros como fiscalía pues necesitamos necesariamente la denuncia para actuar. Si bien son delitos que se persiguen de oficio, necesariamente parten de algo, ya sea de una noticia criminal o de una denuncia. Ahí nosotros hemos habilitado canales de denuncia pretendiendo un poco facilitar este acceso. Un canal 800, que es totalmente gratuito, evidentemente, a través del canal de denuncia digital de la Fiscalía General, que pueden accesar también muy fácilmente, o acudir directamente a nuestras instalaciones. Estamos en Dr. Gabriel Hernández 56, en la Colonia Doctores, en planta baja, ¿no? ¿Algún mensaje con el que quieras cerrar el día de hoy? Pues ese precisamente, que denuncien, que si son testigos, si les consta algún hecho, pues puedan ponernos en conocimiento para evitar estas conductas, no solo para que ya no sigan reflejándose en las pantallas, sino para que ya no afecten la democracia, los resultados de la elección y la legitimidad de las autoridades. Es muy importante que a partir de las denuncias los ciudadanos recobren su empoderamiento ciudadano, su reconocimiento legítimo de poder
querer, porque el voto, les digo yo, que es el único elemento que nos iguala a todos, y es el momento en el que todos somos igualmente poderosos porque tenemos la capacidad de decidir quién y cómo nos va a gobernar. Claro. Entonces, yo creo que ese es el mensaje. Saraí, muchas gracias por haber estado con nosotros. Gracias a ti, Diego, un placer. Gracias a ustedes por acompañarnos y los invitamos a una siguiente emisión de Cultural Derecho. Que tengan buen día.